Irán está enriqueciendo uranio a niveles casi militares. Ello podría permitir al régimen de los ayatolás tener suficiente uranio enriquecido en meses o semanas para construir una bomba nuclear. Son cálculos del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Los avances del programa nuclear de Teherán se dan en medio del intercambio de golpes militares entre Irán e Israel y en un Oriente Medio sumido la tensión por la ofensiva militar en Gaza y por el temor a una guerra regional abierta. ¿Está realmente Irán a pocos pasos de convertirse en potencia nuclear? ¿Qué impacto podría tener ello para Oriente Medio y la seguridad mundial? ¿Han tenido efecto las sanciones occidentales contra Irán por su programa nuclear? Se lo explicamos en DW Analiza. Las ambiciones nucleares iraníes no comenzaron con la Revolución Islámica de 1979. El régimen anterior, el del Shah persa Mohammad Reza Pahlavi, aliado de Estados Unidos y de Occidente, ya puso en marcha el primer programa nuclear. Sucesivos gobiernos israelíes y sus aliados occidentales llevan décadas alertando de que Teherán está a pocos pasos de conseguir la bomba nuclear. El régimen islamista siempre ha respondido que los objetivos de su programa son exclusivamente civiles. El acuerdo nuclear iraní, firmado en 2015 por Irán, Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania, supuso una victoria de la diplomacia internacional para frenar una carrera nuclear en Oriente Medio. Allí, Israel es la hasta ahora única potencia nuclear, a pesar de que no se haya declarado como tal oficialmente. El acuerdo limitaba la cantidad de uranio enriquecido que Irán podía almacenar para fines civiles, así como la pureza del mismo. También permitía el acceso de inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica, dependiente de la ONU, a las instalaciones nucleares iraníes para certificar el cumplimiento de esos compromisos. Pero en 2018, el presidente Donald Trump anunció el abandono unilateral de Estados Unidos del acuerdo, lo que lo hizo saltar por los aires a efectos prácticos. Ello se plasma en la evolución de las reservas de uranio enriquecido acumulado por Irán. Entre 2008 y la firma del acuerdo en 2015, las reservas crecieron de manera sostenida hasta superar los 8.000 kilos. El acuerdo nuclear iraní supuso una caída abrupta del uranio enriquecido en manos de Irán. Tras la retirada estadounidense del acuerdo, el programa nuclear iraní volvió a aumentar sus reservas y a dificultar las inspecciones de la OIEA, lo que hace sospechar que Teherán persigue la bomba atómica. Esto respondió al respecto Rafael Grossi, el director general de la OIEA, en una reciente entrevista concedida a Deutsche Welle. There is a normal assumption when we talk about breakthrough times and how close or how far the country can be to assimilate that metric with the amount of time required to have the necessary amount of enriched uranium, which is at the moment estimated, assessed as a matter of weeks rather than months. But that does not mean that Iran has or would have a nuclear weapon in that space of time. A functional nuclear warhead requires many other things independently from the production of the fissile material, in this case, the uranium, including perhaps being tested. So while we say that the situation is a situation that warrants our alert because of the enrichment at almost military levels, we cannot be deriving from that the direct conclusion that Iran has now a nuclear weapon. You see, like the Atomic Archive. I think diplomacy can only work if it's coupled with a credible military threat or the willingness to apply that the military option if deterrence fails. The real danger is that a radical Islamic regime will acquire nuclear weapons. In a few moments, I will sign a presidential memorandum to begin reinstating U.S. nuclear sanctions on the Iranian regime. We will be instituting the highest level of economic sanction. Any nation that helps Iran in its quest for nuclear weapons could also be strongly sanctioned by the United States. El anuncio de Trump de una batería de sanciones contra Irán fue solo un capítulo más de una larga lista de medidas occidentales contra el país.
Trump argumentó entonces que Irán no estaba cumpliendo el acuerdo y que estaba más cerca de conseguir armamento nuclear. Los expertos consultados ponen en duda esa tesis y también la efectividad de las sanciones occidentales para frenar el programa nuclear de Teherán. En realidad fue el acuerdo lo que hizo que Irán redujera la velocidad de desarrollo y no las sanciones. Mientras hubo sanciones, Irán ha desarrollado su tecnología nuclear y después de que Estados Unidos se fue del acuerdo nuclear, Irán lo que hizo es abandonar también por su parte el acuerdo nuclear y seguir enriqueciendo incluso por encima de lo que estaba antes del acuerdo nuclear. Por lo tanto, las sanciones que reimpuso a Estados Unidos no sirvieron para nada. La población es realmente quien sufre las consecuencias de las sanciones económicas y este aislamiento, ¿no?, del orden internacional, que evidentemente deja claro que cuanto más alejado esté Irán del bando occidental o de la órbita occidental, más se va a reforzar el régimen de cara internamente, sobre todo lo que es el círculo cerrado del líder supremo. ¿Por qué? Porque el régimen ha demostrado ser capaz a la hora de reorganizar los recursos internos, ¿no? Cuando hay menos recursos que repartir, el círculo de la élite política se cierra y la élite política se cierra en bandas. Sobre todo en esta cuestión nuclear, ¿no?, que también apela a lo que es una retórica revolucionaria, apela a la confrontación política, y es a través de esta confrontación política como el gobierno y sobre todo el régimen puede cohesionarse internamente y políticamente y evitar cualquier fisura. Pero no solo las sanciones han golpeado a Irán. Su programa nuclear se ha visto marcado por sabotajes, ataques aéreos e incluso asesinatos de científicos iraníes involucrados en el desarrollo de la tecnología atómica. A pesar de que Israel nunca ha reivindicado esos ataques, su silencio parece confirmar que sus servicios secretos están tras ellos. Para Israel es vital frenar la bomba atómica iraní. La Revolución Islámica considera, al menos oficialmente, como uno de sus objetivos la destrucción de Israel, que Teherán califica de régimen sionista. En esa guerra soterrada entre Irán e Israel, Estados Unidos también ha jugado un papel importante para frenar la expansión iraní en Oriente Medio. Un ejemplo fue el asesinato en 2020 de Qasem Soleimani, general de los Guardianes de la Revolución y arquitecto del llamado Eje de la Resistencia, una serie de milicias afines a Teherán. El entonces presidente Trump ordenó su eliminación con un ataque aéreo estadounidense en Bagdad, la capital de Irak. El cruce de líneas rojas en el enfrentamiento entre Israel y el régimen de Teherán genera un clima de creciente temor recíproco que acelera la voluntad de Irán de construir su propia bomba atómica. Bueno, ser una potencia nuclear le da una capacidad de disuasión extra a los estados. Llegar a tener esa capacidad de producirla cuando quieran es algo que les puede dar una cierta inmunidad ante ataques externos, sobre todo contra estados como Estados Unidos, Israel, que son los que considera Irán que son los enemigos principales que pueden atacar a Irán. En el caso de Israel se ha demostrado que aunque sea una potencia nuclear no declarada, no le ha servido de disuasión. Irán le ha disparado 300 misiles, por lo tanto el tener la potencia nuclear tampoco te garantiza que en un contexto de guerra así asimétrica y guerra no declarada, Irán pueda ser igualmente atacado. Una espiral de violencia sin aparente fin azota Oriente Medio. A los atentados de la milicia islamista radical Hamas contra Israel siguió la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza. Al bombardeo contra el consulado de Irán en Siria, atribuido a Israel, siguió la respuesta de Teherán, con más de 300 drones y misiles dirigidos por primera vez contra territorio israelí. Ese es el contexto en el que se da la actual carrera nuclear en Oriente Medio. En un planeta que ya cuenta con un arsenal de más de 10.000 cabezas nucleares repartidas entre 10 países, la posible consecución de la bomba atómica por Teherán situaría frente a frente a dos potencias nucleares en una región inestable y ya explosiva de por sí. Dos potencias nucleares capaces de alcanzarse mutuamente en una hipotética contienda nuclear. Con el desarrollo paulatino de drones militares y misiles de diferentes tamaños, Irán ha conseguido un notable alcance balístico que le permite atacar en su propio territorio no solo a su principal enemigo regional, Israel, sino también a otros países situados en Europa.
La cobertura balística de Israel no se queda a la zaga. La única potencia nuclear de Oriente Medio no solo está en disposición de golpear en su territorio a todos sus enemigos en la región, incluyendo a Irán, sino que además el alcance de sus diferentes misiles roza los 5.000 kilómetros de distancia. And on top of that, what we see is a tendency, a very worrisome tendency, really, of many, not only the Iranians, but others as well, to brandish the menace of attacking nuclear facilities or even dropping nuclear weapons, as it happened with Gaza, as you remember in the beginning of the conflict. So I believe that this normalization of talk about nuclear weapons, dropping nuclear weapons, getting nuclear weapons, is absolutely deplorable. La más reciente banalización de la amenaza nuclear en Oriente Medio se produjo el pasado mes de noviembre en el gabinete del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. El ministro israelí de Patrimonio, el ultraderechista Amichai Eliyahu, puso sobre la mesa la posibilidad de lanzar una bomba atómica sobre Gaza. Netanyahu desautorizó posteriormente sus palabras. Es evidente que ahora mismo Netanyahu está siendo cuestionado internamente dentro de Israel y a medida que haya más crítica por parte de la comunidad internacional y los apoyos sean menores y Netanyahu tenga menos apoyos internacionales, la política exterior de Netanyahu va a ser más agresiva. La confrontación política beneficia tanto a la ala dura del régimen iraní como a Netanyahu, porque de esa forma pueden condicionar sobre todo a la comunidad internacional y, muy importante, a Estados Unidos. Es evidente que Netanyahu está marcando la agenda, pone el foco en Irán para que no se hable de la cuestión y de la operación en Gaza. Israel Irán, los dos necesitan tener un enemigo para justificar determinadas políticas. Si Irán destruye Israel, se queda sin enemigo. Se queda sin la principal justificación para que exista, por ejemplo, algo como el eje de la resistencia. ¿Contra qué se va a resistir si no existe Israel? El surgimiento de Irán como una potencia nuclear aumentaría el riesgo en una región que ya es de por sí un avispero. El diálogo ha sido hasta ahora el único capaz de poner límite a la ambición nuclear iraní. La pregunta es si en un Oriente Medio atrapado en la lógica de la violencia, aún hay lugar para la diplomacia.